Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general. Aries, espero que estés súper bien. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Ya te hice tu lectura del sigilo angelical del mes de abril, que te la voy a dejar al final de este vídeo por si quieres activarlo y obtener esa ayuda angelical. En esta lectura de hoy, como siempre, quédate con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual. Lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Comencemos por la carta de la casa, la carta y el niño, la niña, los hijos, lo que sea. Empezamos por la carta de la casa, ¿vale? Y claramente la casa viene a anunciar cierto equilibrio y una estructura bastante buena y más con la carta del 4 y el 4, 4, 4, ¿vale? Es una carta que está hablando de un éxito, ¿vale? Un éxito en el amor, un éxito en algo que tú quieres iniciar, pero esta carta te está anunciando y te está diciendo que el ganar o esa cosecha final depende de cómo empieces, ¿ok? Porque aquí hay un inicio de un camino que te va a llevar a esto. Por lo tanto, no es una cosa de boom, aquí llegué. Es una cosa que necesita de su recorrido y cómo vas a llegar a ese éxito, cansado, agotado, vas a llegar con calma, que porque has iniciado bien, porque tú estás haciendo aquí las cosas bien. La siguiente nos está hablando de una comunicación así sorpresa, vamos a decirlo así, porque es verdad que aquí dice la carta, pero como estás viendo son unas cartas muy vintage que digamos, por lo tanto, en esos tiempos nada más habían las comunicaciones mediante una carta. Ahora, gracias a Dios, o no, depende, que tenemos muchas cosas, ¿ok? Por lo tanto, que puede que sea un WhatsApp, una llamada, una carta, un email, ok, algo, tú estás recibiendo ciertas noticias de manera, pues así vamos a decir, como una sorpresa de una persona que realmente como que te va a anunciar buenas noticias, ok, ya sea que te está ayudando, ya sea pues a lo mejor que viene a verte. Esto es una carta bastante bonita que te está ayudando, aunque sea en tu día a día, no hace falta que sea una cosa súper boom, porque eso que son lecturas que hacemos cada día, por lo tanto, no va a haber ese boom cada día. Por lo tanto, te está diciendo, si esta persona te está escribiendo con cierta tristeza o te está anunciando en su vida algo, se está quejando de algo en su vida, esto te está anunciando que esa situación de la que se queja va a ir a peor, ¿vale? Va a ir a peor, Dios no quiera que no sea nada y que no estés recibiendo este tipo de noticias, pero bueno, es lo que dice. La siguiente carta del niño, vamos a decirlo así, te está diciendo que cuando un niño es que te sonríe, vamos a decir así, como que te llena de esta alegría, como de repente que te pone de buen humor. Y es una carta bastante bonita, te está diciendo que vas a tener muchos amigos o en esta situación que hay muchos amigos y enemigos, no muchos, o sea que hay cierta lejanía, ya sea que tú te has alejado de esta gente o que ellos por cosas kármicas se han ido alejando. Ok, y esto te está diciendo que abraces un comienzo nuevo en eso que tú estás haciendo, con una energía jovial, con una energía joven, con una energía de un comienzo, con muchas ganas y con mucho entusiasmo. A veces, depende de qué situación, pues claramente muchas veces se necesita de esa actitud adulta, pero aquí no, aquí se necesita de ese comienzo con alegría, con cierta felicidad. No estoy diciendo que la gente de cierta edad no es alegre, ni mucho menos, pero hablamos de esa energía, ¿ok? Claramente la energía de un niño no es la misma energía de alguien de 80 años, no es ni mejor ni peor, es diferente, ¿ok? Vamos ahora con tu lectura de tarot, signo de Aries, y la verdad es que esto empieza muy bien y en tu lectura diaria de hoy ya te quedó algo así, que iba a haber mucha gente buena a tu alrededor que te iba a ayudar en un inicio, ¿ok? Aquí hay inicios. Espero que sean de tu gusto. Vamos a ver signo de Aries. Si quieres una lectura individual tuya que lleve, pues nada más a hablar de tu situación, te dejo aquí arriba los números, mi número, ¿vale? Y abajo en la caja de descripción también. Vamos allá. Empezamos. La carta que te ha caído es la carta del 2 de bastos. Y 3 de bastos, la papisa y la reina de oros. Pues fíjate, signo de Aries. Empezamos aquí por una carta que nos está hablando de cierto planear, de un organizar que tú estás haciendo aquí, como te han dicho antes, ¿vale? Que quieres mejorar de algo, pero esto no es un plan a largo plazo, ¿vale? Sencillamente a lo mejor de aquí a jueves, de aquí a miércoles. Es una energía buena, es una energía amiga, es una energía bastante bonita, signo de Aries, y claramente te está anunciando el comienzo de algo. Estás hablando de esta situación con una persona de tu mismo género, ya sea hombre o mujer, ya seas hombre o mujer, aquí da igual.
Es una energía del mismo género, ¿vale? Estás hablando de algo y ese alguien con quien estás hablando pues te está diciendo, te está aportando su opinión, queriendo mejorar de esta situación. Signo de Aries, con la carta de 3 de bastos, aquí te está anunciando que al día siguiente, a lo mejor, vamos a decir, de llevar la acción, de actuar, esto va a salir bien, esto va a salir bastante bien, porque es una carta que está anunciando a entusiasmo, obteniendo algo a partir de de cierto organizar o planear. Por lo tanto, es una carta buenísima que te está anunciando que todo lo que estás recibiendo te va a gustar. También para algunos de vosotros, en el caso de que no estés llevando la acción a cabo, pero es lo que quieres, pero antes de actuar necesitas hablar o organizar, como digo, sí que te veo echado a la aventura, ¿vale? Sí, en plan, con mucho entusiasmo y con mucha alegría, es como en plan, a por ello. Es una carta y es una energía bastante bonita. Ahora, con la carta de la papisa viene a hablarnos de esas energías a veces ocultas, de estas energías silenciosas. A lo mejor tú lo que estás buscando aquí es alejarte de cierta persona y que poner, pues vamos a decir, cierto silencio de por medio. Pero que la carta de la papisa también nos está hablando de estudios. A lo mejor quieres refrescar algún tipo de conocimiento, buscar algún tipo de conocimiento en una tierra nueva, en una cultura nueva. Vamos a planificarla porque quiero saber yo si es una energía amiga o si no es una energía amiga. Las que iban a saltar son las cartas del caballero de bastos y la carta de Sagitario. Por lo tanto, a lo mejor estás recibiendo esta ayuda o esta comunicación no se enfoca, o lo que sea, lo que estés recibiendo aquí, quizá de una tierra lejana, ¿ok? Porque estamos hablando de cierto alejamiento, de una tierra lejana. También estamos hablando de estudios, que esto, signo de Aries, que no hace falta que sea unos algo, por ejemplo, académico. A lo mejor tú eres el que está buscando en Google, YouTube o lo que sea, estás buscando algo que te va a servir de mucho. Yo, por lo que estoy viendo, que tuviste mucha paciencia. Yo te veo aquí como el que se levanta a sí mismo, vamos a decirlo así, y lo estás haciendo muy bien. Ahora, con la reina de oros estamos hablando de una mujer o un hombre, da igual. Total, la energía de alguien realmente como la típica energía de que te cuida, te ayuda, te cocina, te aconseja. Alguien que económicamente hablando está muy bien, ¿vale? Y realmente como aparece como una energía amiga aquí. Déjame ver, sí. Un 7 de copas y la rueda de la fortuna. Ahora te explico. Sí que tenemos la energía de alguien que te va a estar echando una mano, ¿ok? Alguien a quien tú también has ayudado en su día, vamos a decir, en algún rato, no sé, que le regalaste algo. Entonces hay una energía muy así cordial, porque es verdad que también aparece la energía del mejor amigo o la mejor amiga, pero al mismo tiempo, como has visto, es alguien que se guarda lo que realmente piensa, que se guarda lo que siente, quizá que tenga cierta duda acerca de esto que tú quieres hacer, pero al mismo tiempo se lo guarda, no dice nada. Y te ayuda, de esa energía incondicional, que estés como estés, yo te echo una mano, que puede que sea tu hijo, ¿eh? Da igual, tu mujer. El 7 de copas y la rueda de la fortuna aquí, signo de Aries, claramente nos viene a anunciar de que tú estás aquí como soñando, ¿vale? Vamos a decirlo así, queriendo cambiar de una situación, queriendo cambiar de algo, y esto va a salir muy bien. Esto va a salir. Yo no sé qué quieres hacer con tu vida. Quizá es algo muy muy gordo, es algo muy grande, quizá es algo chiquitín. Realmente se está viendo como esos sueños o esas cosas que quieres realizar en tu vida empiezan a fluir hacia ti de manera muy rápida. Es como que por fin que vas a ver las cosas hechas realidad, pero una a una. Y esto te quedó en alguna lectura recién, no muy recién. Sí que te quedó. Por lo tanto, esto es un confirmar. Yo te veo muy bien. Tus energías están muy bien. Por lo tanto, sí que vas a lograr esto, signo de Aries. Ojalá de corazón que os esté aplicando a todos. Y ahora vamos a sacar una carta de tarot. De tarot, no, del oráculo cuántico. A ver qué te dicen, ¿vale? Como estamos en esta energía de portal, quise sacar este oráculo. A ver qué te dice signo de Aries, el espíritu, el número uno, ¿vale? Y es aquí ya hablamos de unas energías. Ay, los beneficios de lo que es la conciencia divina. Esto es una carta que te está anunciando y te está recordando que tienes que quedarte con los detalles de eso que estás haciendo,
con los detalles de las cosas que fluyen hacia ti, no vayamos a lo loco. Si hay un organizar, claramente hay acciones que necesitan, como te he dicho, de esta energía pues jovial, atrevida, entusiasmada, pero claramente hay que quedar con ciertos detalles, hay que quedarse con eso. Es una carta que te está recordando que desde lo que es la conciencia de uno, sí que vamos a lograr muchas cosas aquí, sí que vamos a manejar cualquier situación mucho mejor. Por lo tanto, como es una energía del espíritu, necesitas recurrir a eso también con la papisa que te había quedado aquí. Es una energía muy espiritual, es una energía de alta conciencia, es una energía de, como te he dicho, a lo mejor hasta ahora pues tú ves que tu mundo espiritual, que digamos ya sea que rezas, que meditas, que haces rituales o lo que sea, te está funcionando bien, y yo te veo en estos siguientes días hasta el miércoles más o menos, que a partir de ahí pues ya veremos, muy espiritual y tus energías espirituales muy altas, ya sea que tú quieres pues reforzar algo, iniciar algo, lo que sea, pero te está yendo bastante bien y tu camino, como lo has recorrido hasta ahora en este ámbito, te ha ido de maravilla. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Si te ha resonado, no te olvides de suscribirte o no. Ay, de suscribirte, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides